Esta era la última reunión del Consejo Nacional de Salarios y Trabajo, de las tres que contempla el reglamento para fijar el incremento salarial que regirá a partir de enero del próximo año. Pero los empleadores y trabajadores llegaron con propuestas muy distantes. Los trabajadores venimos con la misma alternativa que hemos presentado, es decir, que el incremento al menos sea de $25. Y para conseguir ese incremento plantean un mecanismo creativo que, aunque la ley establece uno solo al año, plantean hacerlo en dos momentos. Es decir, $12.50 del 1 de enero al 30 de mayo del 2022 y de ahí un segundo incremento de $12.50 más, partiendo, vuelvo, repito, de la propuesta presidencial. Pero esta aspiración de los trabajadores se contrapone con la propuesta del incremento salarial que trae el sector de los empleadores. Lo que la ley y la técnica determinen. ¿Cuál es la ley? La ley, el artículo 118 y la fórmula del acuerdo ministerial 185. Y en monto eso significa alrededor de $2.60 de incremento a los $400 mensuales en que actualmente se ubica el salario básico unificado. Este es un tema que debe ser tratado técnica y legalmente. Frente a la brecha existente y con el propósito de acortar la distancia entre las propuestas de empleadores y trabajadores para que lleguen a un consenso, el ministro de Trabajo reformó el acuerdo ministerial vigente que determina el 30 de noviembre como fecha tope. Que por esta única vez, la fijación del salario básico unificado para el año 2022 deberá realizarse máximo hasta el 22 de diciembre. Serán tres semanas más para acercar posiciones y conseguir un consenso entre los dos sectores. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.